Buenas tardes, alumnos de secundarias técnicas, en especial los alumnos de la técnica número 28. Mi nombre es Alfredo Eslava Estrada, soy el profesor de biología. El tema que vamos a ver hoy como repaso es reconocimiento de algunas evidencias a partir de las cuales Darwin va a explicar la evolución de la vida. Bueno, vamos a partir de dos preguntas generadoras como son: ¿cómo sabemos que los seres vivos han cambiado y crees que el proceso evolutivo ya se detuvo? ¿Sí? ¿O siguen los animales en evolución? Bueno, nuestro personaje de hoy se llama Charles Darwin, que nace en 1809 y fallece en 1882, ¿sí? El cual publica un libro en 1859 que se llama El origen de las especies, donde él marca cómo los diferentes seres vivos han evolucionado a través del tiempo. ¿Sí? Bueno, él realiza un viaje en un barco que se llamaba el Beagle, ¿sí? Que ese viaje lo planeaba hacer nada más en 2 años, pero debido a la gran cantidad de fósiles, plantas y animales que él encontró, ese viaje que era en 2 años se realiza en 5 años. ¿Sí? Parte del puerto de Plymouth el 27 de diciembre de 1831 y regresa el 2 de octubre de 1836. ¿Sí? Bueno, él recorre toda la costa de toda la Sudamérica, África. En África encuentra un tipo de conchas que él pensaba que en algún momento esas conchas habían estado entre las rocas, pero debido a las erupciones volcánicas esos tipos de fósiles de conchas habían salido a la superficie. Luego pasa a Argentina. En Argentina también encuentra varios tipos de animales. Encuentra, él recoge muestras de rocas, de plantas, de huesos, ¿sí? Para después armar su reporte y publicar su libro El origen de las especies. Bueno, ¿cuál es la importancia de Carlos Darwin? Él, a pesar de todos los estudios que hizo, el viaje que realizó, los científicos de la época no le aceptaban su teoría. No le aceptaban su teoría de la evolución de la vida. Hay otros científicos también como Alfred Wallace, que él sí lo apoyó mucho, diciendo que sí era posible que hubiera habido, que hubo evolución, ¿sí? Pero que en determinado momento no había evidencias de que eso había existido. Bueno, entonces Darwin se basa en la teoría sintética de la evolución, que se basa en 3 aspectos. 1, la selección natural; 2, evidencias anatómicas; y el registro fósil. ¿Sí? Entonces, la teoría sintética de evolución nos dice que las poblaciones crecen según la cantidad de alimentos que el entorno les ofrece y el espacio que tienen para vivir. Otro dice que sobreviven los más adaptados. Si se acuerdan que la adaptación, el que no se adapta, pues no va a sobrevivir y la especie se va a extinguir y va a desaparecer. También nos dice que las especies con mayor sobrevivencia van a dejar mayor cantidad de descendientes. Ajá. Darwin observa que hay muchos cambios en las especies que encontró, cambios específicos, ¿sí? Cuando ya él llega a las Islas Galápagos, encuentra varios tipos de animales, como son tortugas, pájaros pinzones, iguanas, donde cada una de ellas tenía características específicas, como el pico, el tipo de caparazón, pero eso era debido al alimento que ellos consumían ahí, porque no en todas las islas había el mismo tipo de alimentación, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta anterior, ¿cómo sabemos que los seres vivos han cambiado? ¿Sí? Porque tenemos registros, existen registros de que los animales o seres vivos que existieron anteriormente no eran igual a los con los que ahora convivimos. ¿Y crees que el proceso evolutivo ya se detuvo? Pues no, porque simplemente si vemos nuestro entorno cambia día a día, no es un que va a durar mucho tiempo, si día a día va cambiando nuestro entorno, tanto las aves como los animales, y más en este tiempo con el cambio climático, ha habido desaparición de especies, ¿sí? Entonces, concluyendo,
sí hay evolución, sí hubo evolución, porque Darwin se basó en la teoría sintética de la evolución, ¿sí? Como actividad, niños, recuerden, observen su entorno, observen si día a día cuando ustedes se levantan sigue igual, observen qué tipo de animales hay, ¿sí? ¿Qué especies van desapareciendo? Porque no todas han podido adaptar a los nuevos tiempos y al cambio climático que ya lo tenemos encima. Bueno, eso es todo y espero que esto les sirva a los estudiantes de secundaria y en especial a mis alumnos de primero de la técnica 28. Buenas tardes.